Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Ahora les quiero compartir un nuevo video y vamos a hacer la receta del dip de espárragos. Así que quedémonos a ver los ingredientes y el procedimiento para hacer esta deliciosa receta. Los ingredientes que estaremos utilizando para hacer el dip de espárrago son los siguientes: 2 espárragos, cuarto de taza con mayonesa, media taza de cebolla picada, 8 onzas de queso crema o también conocido como queso Philadelphia, 3 huevos, una cucharada de jugo de limón y una cucharada sopera de consomé de pollo. Con estos ingredientes vamos a estar trabajando. Primer paso, vamos a agarrar los espárragos y le vamos a cortar una parte del tallo. Este tallo se lo vamos a cortar porque es bastante duro y va a tardar en su cocción. Y por acá tengo una ollita con agua y vamos a colocar los espárragos. Y vamos a dejar la punta hacia afuera porque es un poco más blanda al momento de que se cocine. Esto se cocinará más rápido, entonces el tallo debe estar hacia adentro. Voy a encender fuego y vamos a dejarlo. Le voy a agregar la sal. Vamos a esperar 15 minutos para que tengan una cocción. Los espárragos ya tienen 15 minutos de estar en fuego, así que lo apagamos fuego. Los vamos a sacar del fuego y los vamos a poner a que se enfríen. De igual manera, vamos a colocar los huevos en una ollita con agua. Vamos a colocar los 3 huevos y vamos a esperar unos 10 minutos a fuego medio a que enduren los huevos. Han transcurrido 10 minutos desde que lo puse al fuego. Lo vamos a apagar y vamos a sacar de esta agua caliente y la vamos a poner en una agua de tiempo. Vamos a poner los huevos en agua al tiempo para que enfríen. Poder sacar las yemas que son las que vamos a ocupar. Aquí lo vamos a dejar a esperar a que enfríen. Bueno, una vez de que ya están totalmente fríos, vamos a quitarle toda la cáscara. Lo que nosotros decíamos son las yemas, así que se las vamos a sacar. Vamos a sacar las yemas. Las claras no las vamos a ocupar, las vamos a poner a un lado por si deseamos también comerlas, no hay ningún problema. O si las quieren ocupar para otra receta, también se puede. En la licuadora vamos a agregar los espárragos, las yemas, las 3 yemas de huevo, la media taza de
cebolla picada. Vamos a agregar el queso crema o también conocido como queso Philadelphia. Voy a agregar también la mayonesa. Voy a agregar también consomé y la cucharada del jugo de limón. Todo esto lo vamos a licuar sin nada de agua. Toda esta mezcla irá sin agua. Tapamos y licuamos. Bueno, ya tenemos el dip y terminé haciéndolo en el procesador debido a que la licuadora tuvo un fallo, pero se puede hacer de las dos maneras, ya sea en procesador o en licuadora. Y lo que vamos a hacer ahora es emplatarlo. Lo vamos a colocar a un depósito. Y así es como debe de quedar la textura de el dip. Bueno, ya lo tenemos. Ya tenemos el dip de espárragos. Es un proceso fácil de hacer y queda un dip perfecto para saborearlo, ya sea con nachos o con lo que nosotros deseamos. Lo podemos llevar al refrigerador. En la parte de abajo, no en la nevera, sino en la parte de abajo del refrigerador, y lo podemos mantener ahí. Puede tener una duración hasta una semana dentro del refrigerador. Se puede disfrutar recién hecho o también lo podemos llevar al refrigerador y después sacarlo y ocuparlo y saborearlo. Así que espero que les haya gustado mi video, denle manita hacia arriba, espero que lo compartan con sus amigos y familiares y aquellas personas que no están suscritas todavía al canal, los invito a que se suscriban. Nos vemos hasta el próximo video, si así Dios lo permitiere, bendiciones.